Estados Unidos despliega submarino de ataque rápido en la bahía de Guantánamo. El submarino USS Helena llega a Guantánamo en misión rutinaria de Estados Unidos, coincidiendo con el reciente desfile militar ruso que incluyó el submarino Kazán. En un movimiento estratégico, el Comando Sur de Estados Unidos ha confirmado la llegada del submarino de ataque rápido USS Helena a la bahía de Guantánamo. El submarino de ataque rápido USS Helena se encuentra en la bahía de Guantánamo, Cuba, como parte de una visita portuaria de rutina mientras transita por el área geográfica de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos mientras lleva a cabo su misión de seguridad marítima global y defensa nacional, señala el comunicado en X. Añadieron que la ubicación y el tránsito del buque estaban previamente planificados. La presencia del USS Helena en la bahía de Guantánamo se reporta al día siguiente de la llegada a Cuba del submarino ruso de propulsión nuclear Kazán. El USS Helena es conocido por sus capacidades avanzadas y su tecnología de vanguardia, lo que lo convierte en una pieza crucial en la defensa marítima de Estados Unidos. Su despliegue en Guantánamo reafirma la importancia estratégica de esta base en el contexto de las operaciones militares y de seguridad de Estados Unidos en la región. Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos desplegó varios buques de guerra y un avión de reconocimiento submarino para rastrear el curso de la flotilla rusa que se dirigía a Cuba. El despliegue estadounidense incluyó dos destructores, el USS Trustun y el USS Donald Cook, el guardacostas Stone y un avión de patrulla marítima Boeing P-8. La flotilla de la Marina de Guerra de Rusia llegó a La Habana en esa misma jornada. El gobierno cubano señaló que es una visita programada, pero aún así ha generado gran expectación por su significado geopolítico. Entre las embarcaciones rusas están el buque petrolero de la flota Pasin, el remolcador de salvamento Nikolai Chiker, SB-131, la fragata Almirante Gorskov y el submarino nuclear K-561 Kazán.